En Hebreos capítulo 10, en el versículo 32, nos dice así la Biblia, Hebreos 10, 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, bájenle un poquitito, está muy fuerte, pero traed a la memoria los días pasados, muy bien, así, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No lo olviden, queridos hermanos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por tanto, versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, digamos otra vez un poquito, hermanos, un poquito, así digan un poquito. ¿Qué es poquito? Poquito, ¿verdad? Cuando dices, échale un poquito de azúcar, un poquito de sal, nada más, eso significa una pizquita. Dice la Biblia, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39, Hebreos 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Tienen fe para preservación del alma. Bueno, vamos. Saben ustedes que soy muy dado a hacer preguntas antes de cualquier estudio o de cualquier sermón que yo voy a compartir o serie que vaya a compartir con ustedes. Entonces, como es costumbre, les voy a hacer varias preguntas. Espero que ustedes se las contesten en su mente, por favor. Y esa es la primera pregunta. Quiero darles el tema. El tema es, ¿tienes la fe que soporta todo? ¿Tienes la fe que soporta todo? Ese es el tema de hoy. Y bueno, primera pregunta. ¿Ustedes han oído cuántas personas en los últimos meses que se decían cristianos y se han regresado al mundo? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? Ahí sí me pueden contestar si quieren. ¿Se han dado cuenta cuántos que se decían cristianos han regresado al mundo últimamente? Es increíble, ¿eh? Increíble. Debería haber sido esta pandemia una lección para consagrarse más, para entregarse más, para ver que las cosas de la Biblia se están cumpliendo. Y vemos que es todo lo contrario. Hay gente que se ha alejado más, se han apartado del Señor. Bueno, lo vemos en la reapertura de la iglesia. Yo sé que no pueden venir mamás, porque muchas veces los niños están imposibilitados por los niños menores de 6, 7 años de edad, que no pueden venir a la iglesia. Los muy ancianos, los muy, muy adultos también, están imposibilitados, no porque nosotros lo digamos, sino porque así son las medidas de higiene, de seguridad, de salubridad, y los permisos que nos otorgaron a las iglesias para poder nosotros celebrar nuestros servicios dominicales. Pero saben ustedes que hay muchos que nos están viendo y, como dicen en Estados Unidos, shame on you, shame on you. Debería darle pena, que pudiendo venir a congregarse, no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Por flojera, muchas veces, y se excusan diciendo que por el COVID, pero eso sí, sí van a los centros comerciales, sí van a las tiendas, sí van a comerse garnachas, gorditas, a los locales,
se van a la central de abastos, pero aquí, donde estamos más protegidos que en cualquier otro lugar en Querétaro, no vienen. Entonces, han tomado una excusa para no congregarse. Shame on you. ¿A cuántas personas te has encontrado en la calle haciendo cosas muy desagradables y al verles la cara descubriste que era un hermano cristiano? Y que no solo era cristiano, te lo encontraste aquí en la iglesia el domingo. Tercera pregunta, ¿sabías que la Biblia predice la apostasía, el alejamiento de la verdad de Dios, que algunos habiendo gustado, dice la Biblia, gustado, porque no se arrepintieron, nunca se convirtieron, pero gustaron, palparon, vieron, se dieron cuenta de la verdad y después comienzan a apostatar, o sea, abandonar la fe? Alejarse, la apostasía es alejarse del camino de la verdad. Esa es la apostasía, alejarse del camino de la verdad. O sea, iban bien y de repente se alejaron, están apostatando de la fe. Y la Biblia nos predice que esto es una característica de lo que va a pasar en el mundo antes de que Él venga por nosotros. O sea, no es anormal lo que está pasando de acuerdo a la Biblia. Es normal que la gente esté empezando a apostatar de la fe. En Mateo capítulo 24, y dejemos nuestro dedo allá en Mateo, digo en Hebreos, pero en Mateo capítulo 24, nosotros podemos encontrar en el versículo 12, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se... ¿Qué cosa? Se enfriará. Fíjense, ustedes han visto que esto del COVID es lo que más llamó la atención en los noticieros en los últimos meses. Pero los feminicidios en México han seguido. Los homicidios han seguido. Los secuestros han seguido, hermanos. Pero como que esto ha poquito tapado la realidad de lo que vive nuestro México y lo que viven muchos otros países, no solamente México. Todos están tan distraídos con lo del COVID que no saben cuántas leyes, reformas se han metido sin que se den cuenta. Y cuando se den cuenta, ¿y a qué hora aprobaron esto? ¿Y a qué hora reformaron? ¿Y a qué hora permitieron esto? Pues mientras estabas tú viendo las muertes del COVID, nos metieron ahí unas leyes, nos metieron ahí una reforma, nos cambiaron parte de la Constitución y se murieron un montón, asesinados, homicidios, robos, hurtos, etc. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanos, hace que el amor de muchos creyentes se enfríe. ¿Por qué? Porque dicen, ay mira. Yo veo noticias, pero no todo el tiempo, porque también sé que tienen un efecto negativo las malas noticias. Me gusta leer la Biblia, me gusta estudiar la Biblia, me gusta leerla. El otro día me volví a agarrar Apocalipsis capítulo 1 y empecé a leer y no pude parar. Me aventé los 22 capítulos en una mañana y en una tarde. Dije, wow, otra vez, qué lindo leer las palabras proféticas de las Escrituras y ver las cosas que van a suceder. Y sigo pensando que lo que estamos viendo ahorita de la pandemia y todo, al leer el libro de Apocalipsis, estamos en Disneylandia, comparado a que se caiga la tercera parte de las estrellas, a que se muera la tercera parte de la gente, a que vengan langostas a picar a la gente y matar a la gente, a que vengan guerras y que vengan rumores de guerras, a que vengan pandemias, a que el mar se convierta en sangre, que la tercera parte del sol va a ser destruida y la tercera parte del planeta no va a tener ya más luz del sol, donde la Biblia dice que los príncipes, los reyes, los potentados, los ricos se esconderán en las cuevas por la ira de Dios, y dice la Biblia, y ni aún así se arrepentirán contra de sus maldades y se volverán contra el Dios del cielo.
¿Creen que esto está fuerte? Espérense. Bueno, no quiero que se esperen, espero que se vayan en el rapto, que nos vayamos juntos. Yo no quiero que se esperen, sino que no se esperen y que esperen la venida del Señor, que nos vayamos juntos y que desde el cielo podamos ver todas las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Pero viene de verdad una cosa terrible al mundo, viene lo peor que hemos podido imaginar, y me encanta cómo termina Apocalipsis diciendo, y vi descender la ciudad, la nueva Jerusalén del cielo, con Cristo y con sus santos, con todos nosotros, y establecerse. Y la ciudad no tiene necesidad de luz, porque Dios ilumina, el Señor ilumina con su presencia la santa ciudad. Así que no hay necesidad de noche, porque Dios ilumina la ciudad y todo el tiempo es de día. Y lo interesante es que va a descender la ciudad, y dice la Biblia, y todas las naciones querrán venir a la ciudad. O sea, todavía va a haber sobrevivientes en la tierra que van a ver la ciudad y nos van a decir, ¿cómo será vivir ahí? Ay, nunca es de noche, ay, nunca oscurece, ay, todos se ven bien contentos. Ay, imagínense nada más, y nosotros vamos a ser de verdad, por la gracia de Dios y por su misericordia, los que podamos vivir en la santa ciudad con el Señor durante 1,000 años aquí en la tierra. ¿No le emociona todo esto? De que se va a acabar el sufrimiento. Dice la Biblia, y ya no vi ninguna lágrima, ningún dolor, nadie que se lamente, el cordero con el león. Va a ser algo hermoso, precioso. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos, todavía un poquito más. Espere, o sea, aguanten un poco más, tranquilos, hermanos, tranquilos. Aguanten, tengan paciencia. El Señor ya está cumpliendo su palabra, el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar. Entonces vemos nosotros que el amor de muchos se va a enfriar. Jesús habló claramente de algunas causas que harían que muchos que se decían cristianos regresarían al mundo. ¿Por qué muchos que se dicen cristianos regresan al mundo? Porque miren, si es un cristiano verdaderamente nacido de nuevo y se va al mundo, ese cristiano regresa al camino, porque tenemos un Dios que nos disciplina y nadie se queda sin disciplina. Pero hay unos que se decían cristianos y nunca vuelven, nunca fueron salvos, apostataron de la fe. Los apóstatas nunca fueron salvos, tenga eso en cuenta y tenga eso en mente. Bueno, nos dice en Marcos capítulo 4, está Mateo, después sigue Marcos. Marcos capítulo 4, nos dice en el versículo 16 al 19, 4, 16 al 19. Vamos a ver la parábola del sembrador y nos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, fíjense hermanos, pongan mucha atención, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con qué. Hay mucha gente que les predicas la Biblia y la reciben con gozo, les gusta oír la Biblia, pero fíjense, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, COVID-19, cuando viene todo, cuando viene la tribulación, falta de trabajo o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. El anterior fue entre pedregales, este son entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, ¿pero qué? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, hay gente que oye la palabra y dice, qué bonito predicó Cristian, qué bonito predicó David, ay, me encanta cómo predica David. ¡Ay, qué bonito predicó Estéfano! Me encanta cómo predica el hermano Estéfano. ¡Ay, el hermano Aldusin!
qué bonitas prédicas. Ay, el doctor es el pastor de los pastores. Pero dice la Biblia que hay unos que les encanta escuchar, pero dice la palabra de Dios que el momento lo reciben con gozo, pero no tienen raíz. O sea, la palabra de Dios no ha hecho raíz en sus corazones. Porque la palabra, cuando nosotros recibimos a Cristo, la palabra tiene que hacer raíz en nuestra vida, en nuestro corazón, tiene que entrar a la tierra de nuestro corazón. Pero dice la Biblia que no tienen raíz y son de corta duración. Ustedes saben que cualquier plantita que no tiene raíz, ¿qué le pasa, mi amor, a la planta? A ti que te encantan las plantitas. Se mueren, se secan. Mi esposa tiene unas nochebuenas que yo le dije en Navidad, perdón que lo diga, dije, ya tíralas, pero yo sí le dije, ya no se ven rojas. No, ¿cómo las voy a tirar? Que no sé qué, ay, mi amor, están verdes, o plántalas por ahí. No, yo ya las voy a conservar. Tienen 2 años, ya están bien bonitas. Digo, no tienen las hojas rojas, pero no tienen las flores rojas, pero están bien bonitas. O sea, han echado raíz, han tenido duración y ha habido alguien que las cuide, que las riegue, que les eche agüita y que las proteja. Entonces, así es la palabra del Señor. Tiene que echar raíz en nuestra vida. Y dice la Biblia que como no tienen raíz, viene la tribulación, viene la persecución, viene el COVID, falta el empleo, y para eso me hice cristiano, y para eso diezmaba, y para eso yo ofrendaba, y para eso iba tanto a la iglesia, para que me quede sin trabajo, y para que nadie me contrate, y esto, y aquello, y están así. No tienen raíz, hermanos, no tienen raíz. No han entendido la Biblia. No han entendido, yo no dejaré un justo desamparado, ningún justo que mendigue el pan. No lo han entendido. No han entendido la palabra que dice, nunca os dejaré, nunca los desampararé. Aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no lo entienden, lo oyen, pero no lo entienden, porque en la práctica no lo ven. Porque no tienen fe, y por eso se llama el tema la fe. ¿Tienes la fe que soporta todo? ¿Tienes tú esa clase de fe? Y luego están los que están entre espinos, que dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 4 de Marcos, que dicen que oyen la palabra, oyen, fíjense, todos oyen, todos oyen la palabra, pero dice, pero los afanes de este siglo, o sea, el trabajo, la chamba, el dinero, las cosas materiales, las riquezas, la codicia, el querer más, afanarse. ¿Qué hace el afán? ¿Qué hacen las riquezas cuando uno tiene su corazón en las riquezas? ¿Qué hace la codicia? Fíjense lo que hace todo eso. Dice la Biblia, aquí lo dice, ahogan la palabra. Ahogan la palabra. ¿Saben qué es ahogar? Matar. Si tú te ahogas, te mueres. También hay plantitas que las puedes ahogar, como una que tenemos en la casa, que alguien en la casa la ahogó, ¿verdad? Mi esposa le dice, no le eches tanta agua porque se ahoga. Y ahí va, haz de cuenta que le dijo, échale el manguerazo. Y le echó la manguera, le echó el agua y se ahogó la plantita y se murió. Entonces, hay raíces. Hay plantitas, hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero se ahoga, se hace infructuoso, dice la Biblia. Entonces, todos los días alrededor de nosotros, y esta es la idea que yo estoy sembrando en ustedes, y hoy es la introducción, todos los días alrededor de nosotros existen cristianos que están retrocediendo en las filas y del ejército del Señor Jesucristo. No nos sorprendamos que estén retrocediendo tantos, que tantos están volviendo atrás, que tantos no regresan a la iglesia, que tantos ya no se congregan, que tantos ya no están en las filas del Señor. No nos extrañemos. Si pueden decir que allá afuera bajen la voz tantito, por favor.
Todos los días entonces hay gente que en las filas del Señor y del ejército del Señor están retrocediendo. Personas que ¿qué? Que comenzaron a debilitarse en su fe, sus fuerzas flaquearon, cayeron en pecados graves, el diablo los remata, se desaniman y abandonan el camino de la verdad. Nunca jamás descubrieron el secreto de la vida espiritual. Nunca jamás descubrieron el secreto de la vida espiritual. El secreto de la fuerza espiritual, o tal vez muchos de ellos nunca fueron salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque los que son salvos, los que son verdaderamente salvos, hermanos. Nos dice Primera de Juan 5, vean lo que dice. Primera de Juan 5, 4. Está casi antes de Apocalipsis. Primera de Juan 5, versículo 4 y 5, dice. Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué les parece, hermanos, si leemos el versículo 4 y el versículo 5, fuerte todos juntos? Una, dos, tres. Porque cinco. Vamos a leerlo otra vez y más fuerte, por favor. Una, dos, tres. Porque todo lo que es nacido de Dios, mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya vieron quiénes son los verdaderamente salvos? Dice, todo, ¿qué es todo? Todo. No dice, algunos se van a perder y van a perder su salvación. No, dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Lo que creemos, aunque no lo veamos, aunque lo veamos negativo, aunque veamos todo en contra, nosotros estamos viendo con los ojos de la fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Pregunta el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Levante su mano. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y el apóstol Pablo también escribió, por cierto, en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Está después de Romanos, luego sigue Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24, nos dice, no sabéis, voy a dejar que lleguen. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, así decía el apóstol Pablo. Y vemos entonces que la clave para ganar la carrera espiritual no es la velocidad. Yo me acuerdo una vez en un maratón, se me ocurrió meterme de cabezón en un maratón sin preparación. Maratón de 45 kilómetros en las arboledas, en el Estado de México, donde yo vivía de chiquito. Y eran cientos de maratones, todos con su número, yo con mi número, mis shorts y acá y todo. Todavía no me cortaban la pierna, todavía tenía mi otra pierna, la original. No la prótesis, la original con la que nací. Y
y estaba así con mis shorts y toda la cosa, y este, y suena, ¿no? ¡Pum! Así el pitazo, ¡pi! Y todos salieron así. Pero yo salí, hermanos, hecho la... y los veía, uy, no, 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 y eso que ni me preparé. Y andaba, 500 metros, 600 metros, 800, kilómetro, y después andaba como ellos. Me comienza a rebasar uno. Dije, es uno, dos, 56, 70, 80. No llegué ni a los 3 kilómetros que me paro. La... Porque uno sabe que hay que correr. Un buen maratonista sabe que debe, los que corren saben esto, que deben de correr a su ritmo. Tienen un ritmo para correr. Aún para escalar. Una vez escalamos hasta el labio inferior del Popocatépetl cuando se podía. Ahí sí llegué. En horas, pero llegué. Pero los escaladores buenos me decían, mantén tu paso. Le digo, ¿cuál paso si no traigo ni uno? Y llegamos. Y llegamos a la nieve con los spikes. Bueno, fue una aventura increíble. Ahorita no se puede escalar el Popocatépetl. Pero los corredores saben que tienen que correr a su paso. Y saben cuál es su paso. ¿Y ahí van? Hay unos que se tocan, ¿verdad? Se toman el reloj. Siguen corriendo. Suju. Y son profesionales. Dice la Biblia que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero solo uno se lleva el premio. En ese maratón solo uno se llevó el premio. Corramos de tal manera, o sea, hermanos en Cristo, no hay prisa, no quieran correr en su vida cristiana. Tengan paciencia, tranquilos, dejen que Dios haga su obra, dejen que Dios haga su voluntad, dejen que Dios conteste en su tiempo las oraciones, sus peticiones. Hay unos que ya quieren ser pastores, ya quieren ser predicadores, ya quieren ser esto, ya quieren... Tranquilos, Dios te dice, aprende, cantantes, tranquila, tienes que vocalizar, tienes que prepararte, tienes que aprenderte las canciones, pero lleva tu paso, no desmayes en tu paso, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de buscar al Señor, todos los días lleva tu pasito con el Señor, sigue corriendo, viene el COVID, sigue corriendo, viene la pandemia, sigue corriendo, a tu paso, pero no pares, hermano. No pares, continúa, sigue. Te dejó el novio, te dejó la novia, no pares. Y estás en tu cama y no sales deprimida y encerrada. No pares, la vida sigue. ¿Tú crees que es el único pelado que existe en el mundo? Qué bueno que te pasó ahorita y no casados. Dale gracias a Dios. Ay, cómo gracias a Dios, hermano, si yo lo amaba mucho. Qué bueno que ahorita te diste cuenta que es bien, ojo pelado y bien canijo. Y no te casaste con él y te lo hubiera hecho cuando estaban casados. Ay, sí, ¿verdad? Pues sí. Ay, entonces gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios. Gracias a Dios. Y hay veces, muchas veces aprendemos con cosas difíciles, con pruebas difíciles, pero la cosa es aprender, hermanos. La cosa es, si te caes, levántate, vuélvete a subir al caballo y sigue corriendo, sigue cabalgando. Estamos en la guerra, seguimos en la guerra, seguimos en la batalla. No podemos descansar, no podemos parar. Falta un poquito, hermanos, un poquito. Ya se acerca la venida del Señor. Corramos con paciencia, dice la palabra de Dios. Tengamos paciencia. Luego también la clave no es la velocidad. La clave es aguantar. A ver, los corredores lo saben. La clave es aguantar.
soportar, ¿no? Los que hacen ejercicio saben que la clave es no la rapidez. Llegas al gimnasio y ¡ta, ta, ta! No, no, no. Te dice el entrenador, a ver, es... Descánsale. No, no, yo puedo más, yo puedo. No, no, tranquilo. Son 3 repeticiones de 4, o no sé cómo se diga, pero así, más o menos. Son 4 rutinas de 3, o no sé, por ahí va la cosa, ¿sí? Pero si uno llega la primera vez al gimnasio y le metes a todos los aparatos, ta, 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 y al día siguiente estás, ¡ay! ¡Ay! Bajas las escaleras como viejito, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Me duele todo. Me hizo daño el gimnasio. Te hiciste daño porque no tuviste un entrenamiento. Y así muchos se hacen daños por no tener pastores, por no tener guías espirituales, por no congregarse. Se hacen daño espiritualmente hablando. Caen en errores doctrinales, caen en malas enseñanzas. Entonces, la clave es aguantar, soportar, resistir, pero hermanos en Cristo, seamos fieles hasta el final. Fieles hasta el final. ¿Tienes una fe resistente para aguantar un maratón? ¿Aguantarás hasta el final de la carrera? ¿La fe que, o tienes la fe que soporta todo, como este es el nombre de esta serie que comenzaremos a estudiar en los próximos domingos y aprenderemos a entrenar nuestra fe para poder ganar y llegar a la meta con gozo? Y quiero terminar mencionándoles, para empezar, necesitaremos ante todo que entender qué significa la palabra fe. ¿Saben qué significa la palabra fe? La palabra fe se menciona más de 200 veces en la Biblia. Más de 200 veces en la Biblia. Y si lo analizamos minuciosamente, los diversos significados bíblicos de esta palabra lo podemos dividir en 3 categorías. Hay 3 clases de fe, apúntenlo. Hay 3 clases de fe en la Biblia. Número 1, la fe salvífica. Es la fe que nos salva. La fe salvífica. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le contesta Pablo, le dice, cree, Pablo y Silas, cree. Esa es la fe salvífica. Cree. ¿Alguno de ustedes tuvo que irse a nopalear a la espalda para tener a Cristo en su corazón? ¿Alguno tuvo que hacer alguna manda? No. ¿Qué te dice Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás que salvo. Y le dice tú y tu casa. Pero eso no significa que la casa de todos van a ser salvas, porque muchos dicen, la Biblia dice tú y tu casa serán salvos. No, hay que saber interpretar la Biblia. Esa promesa se le dio al carcelero, no a nosotros. Ahora, lo más probable es que si tú te conviertas, más gente de tu familia se va a convertir, pero no significa que toda tu casa va a ser salva. Esa palabra se le dio Dios a Pablo para el carcelero de Filipos. Entonces, es como les decía, ¿no?, la semana pasada, tenemos tantos errores los cristianos que me cubro con la sangre de Cristo y cubro mi carro con la sangre de Cristo y cubro a mi perro con la sangre de Cristo y cubro a mi gato con la sangre de Cristo y cubro mi negocio con la sangre. O sea, ¿tú crees que la sangre de Cristo se derramó para tu gato, tu perro, tu casa, tu carro? La sangre de Cristo se derramó para comprarte, para salvarte, para lavarte, para hacerte hijo, hija de Dios, para redimirte. Ya estás lavado, ya estás cubierto, no necesitas cubrirte más, necesitas santificarte más, consagrarte más. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué nos dice? Por gracia, sois salvos. Ay, no está el versículo. Efesios 8 y 9,
BNPM Querétaro. No, eso no es. No tienen el pasaje. Efesios 2, 8 y 9. Ya se los había pasado. Ahí está. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿De qué? ¿De qué, hermanos? La fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿No por qué? Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5, 1. Justificados. ¿Está pasando algo con los versículos? Ok. Justificados, pues, ¿por qué? Justificados, pues, por la, ¿qué? Fe. Tenemos paz para con Dios. Luego tenemos Gálatas 3:26. Gálatas 3:26, que nos dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Fíjate, todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la primera clase de fe, ¿cómo se llama? Salvífica. La segunda se llama la fe doctrinal. Apúntele. La segunda es la fe doctrinal. Uno, la fe salvífica. Dos, la fe doctrinal. La fe doctrinal, o la fe también se usa en la Biblia para referirse a las verdades doctrinales o a las verdades fundamentales del cristianismo. Judas 3, por ejemplo. Judas 3, por ejemplo, que nos dice. Bueno, entonces voy a tener que buscar. Ya les había pasado los pasajes. ¿Qué pasó por ahí? A ver, Judas capítulo 3 nos dice la Biblia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Fíjense cómo ahí se está mencionando a la fe. Y contender por la fe o contender por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos la doctrina de la Biblia por fe, ¿sí o no? Creemos en la Biblia y tenemos fe en la Biblia. Dice ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. También nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 16:3, dice... Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestra, 1 Corintios 16:13, discúlpeme. Velad, estad firmes, ¿en qué? O sea, ya fuimos salvos por fe, y ahora la Biblia nos dice que estemos firmes en la fe. Y eso se refiere a no desmayar, a seguir creyendo. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, no desmayen en su fe. No abandonen la fe. Abracen la fe. Abracen a Cristo. Abracen su santa palabra. Nos dicen Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Nos dice la Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y número 3, y con esto terminamos. Entonces, primero tenemos la fe ¿qué? Salvífica. Número 2, la fe doctrinal. Número 3, tenemos la fe práctica. O sea, poner en práctica nuestra fe. Esta clase de fe es la que constantemente está un cristiano descansando y confiando en Dios. En Isaías 26:3 nos dice la Biblia, lo siguiente, y este es uno de mis versículos favoritos. Dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Del Antiguo Testamento es mi pasaje favorito.
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si tú estás pensando en Dios todo el tiempo, ¡ah, qué hermoso! Dice, tú lo guardarás en completa paz. Vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a estar tranquilo, sereno, no vas a estar ansioso, no vas a estar afanado, no vas a estar con pensamientos de suicidio, no vas a estar con todo eso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es fe. También nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Y nos dice así, vean la fe puesta en práctica. Dice, porque por fe andamos. ¿Por qué andamos, hermanos? Por fe. No por vista. Por fe andamos, no por vista. Y finalmente veamos Romanos 4:19. Está antes de Corintios, Romanos. Antes de Corintios, Romanos, capítulo 4, versículo 19. Nos dice la Biblia. Último versículo que comparto con ustedes. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto, o que estaba ya como muerto. ¿De quién está hablando? De Abraham, del padre de la fe, del padre de la fe, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. La única forma de resistir o aguantar, hermanos en Cristo, no lo olvide, la única manera de resistir o aguantar los dardos de fuego de Satanás es utilizando el escudo de la fe. Oremos, hermanos. Continuaremos el próximo domingo nuestra serie, La fe que lo soporta todo. Oramos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este momento. Y oramos, Señor, porque hay tantos que se han apartado, se han alejado, han abandonado la carrera, han abandonado la fe. Señor, los que son salvos regresarán al camino. Los que no, apostatarán, se olvidarán y se irán por el camino equivocado. Oramos, Señor, por todos los que están aquí presentes en este servicio, en este momento. Damos gracias por sus vidas. Oro por todos los que están aquí sentados en este auditorio, para que su fe no falte, para que su fe no desmaye, para que su fe crezca, para que su fe aumente, para que su fe sea acrecentada, para que ustedes se levanten si están caídos. Y todos los que nos están viendo, sepan que tienen que levantarse, tienen que levantarse, tienen que volver a agarrar la fe, tienen que congregarse, tienen que escuchar la palabra de Dios, tienen que reactivarse en la obra de Dios. No pueden seguir tirados, no pueden seguir acostados, no pueden seguir viviendo en el miedo, en la paranoia, en el terror, sino confiando en Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos que están aquí esta mañana dicen, Señor, ayúdame a vivir por fe? Yo quiero vivir por fe de hoy en adelante. Yo quiero, Señor, vivir y correr en este maratón sin desmayar. Quiero ser paciente. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Y decírselo, Señor, me ha faltado mucha paciencia. Soy bien impaciente. Soy bien impaciente. Y necesito aprender a correr, a maratonear. Sé, Señor, que esto es algo de todos los días. Y que un poquito más. Así dile, Señor, ya un poquito más y tú vendrás por nosotros. Un poco más. Tengamos paciencia. Y si tú que nos estás viendo no has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú que nos estás viendo no has recibido a Cristo en tu vida, yo te invito a que hagas la siguiente oración y le pidas a Jesús entrar a tu corazón. Dile desde tu lugar a Jesús, haz esta oración. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Y te pido, Padre Celestial, que me hagas una nueva criatura, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.